Hola, buenas tardes. Continúa el canal Tro en este cubrimiento especial de la 30ª versión de la Feria Internacional del Cuero y del Calzado en Corferias en Bogotá. El gobernador del departamento, Richard Aguilar Villa, estuvo dialogando con los empresarios del sector y recordó la inversión que su administración ha hecho para el desarrollo de este gremio. Bueno, muy contentos de estar acá en Corferias viendo cómo el calzado santandereano se destaca. Hemos apoyado más de 39 empresas con unos recursos importantes a través de la Secretaría de Desarrollo, pero el mayor interés que tiene la Gobernación de Santander es conocer cuáles son esas ofertas de negocio que le hacen a nuestros empresarios y mirar cómo los podemos ayudar. A manteles y durante una hora, los representantes de ASICAM a nivel nacional y regional le pidieron al gobernador Richard Aguilar la creación de una ciudadela del calzado en Bucaramanga. Esto dijo el mandatario. Muy factible, y esas son las ideas y las propuestas que a mí me gustan escuchar, que son los macro proyectos. Los recursos pueden estar. Aguilar Villa aseguró que para alcanzar las metas de expansión del sector, sin duda el calzado en Santander se debe formalizar. Pero es la informalidad la que está haciendo a veces que no exista la asociatividad, y cuando no existe asociatividad, como muy bien ustedes dicen que la unión hace la fuerza, pues no existe un músculo financiero, no pueden ir a la banca a adquirir créditos, y por eso a veces no se tiene la oferta necesaria para que las empresas que quieren comprar más de 1000 pares de zapatos diarios o 2500 pares de zapatos diarios, pues se congratulen mucho y hagan el negocio con las empresas de Santander. Y esta tarde a las 5 concluye la 30ª versión de la Feria Internacional del Cuero y el Calzado aquí en la ciudad de Bogotá. Desde Corferias, con la cámara de Miguel Vergel, esta fue la información de Diego Suárez para Oriente Noticias. Muy buena tarde.